instante nada más cuando comenzábamos esta nota con Fernando Barrios y buscábamos el mejor ángulo para hacerla, me decía, vamos a mostrar que la barra está trabajando atrás, que la familia está detrás. Y yo más que eso me quedo con el otro concepto. Cambapitar, igual que tantas otras empresas en el Uruguay, es bueno que la familia esté detrás. Porque siempre es, como en el caso nuestro, siempre es algo importante que esto no se haga solo, que se haga con la familia, que es la que realmente se pone la camiseta. Más allá de que uno tenga colaboradores que también se la ponen a veces, pero que esté la familia atrás es bueno. Y en Campápita sabemos que es así desde el comienzo, que esto ha salido adelante sobre esa base, ¿verdad, Fernando? Sí, realmente, para mí es una enorme satisfacción que la familia nos haya esté al frente de este emprendimiento. Hemos logrado en estos años conjugar un gran equipo de trabajo, un excepcional equipo de trabajo, con una base puesta en la familia, en el trabajo de Mariel, en el trabajo de los gurises, en mi trabajo, con técnicos realmente de primer nivel, con empleados que se han puesto la camiseta. Y hoy diría que la familia se ha multiplicado, hoy es una gran familia Campapitá. Hemos alcanzado éxitos en cuanto a las exposiciones, en cuanto a la parte comercial, que en definitiva esto es un proyecto comercial y el fin último es lograr que sea rentable y que sea consistente hacia el futuro. Así que ese trabajo nos ha dejado, nos ha llenado de orgullo, y el que esté la familia atrás colaborando y empujando es realmente una gran satisfacción. Del éxito y la presencia en las exposiciones, además está decir, en estos programas, tanto en Charrúa como antes, hemos estado destacando precisamente eso, la gran presencia que de manera creciente ha tenido Campapitá en todas las categorías del Angus. Me gustaría hablar de la parte comercial, conquistando más allá de fronteras, conquistando Brasil, que no es un país fácil de conquistar. Sí, realmente la parte comercial es muy intensa. Creemos que estamos entre las cabañas del Uruguay que vende más reproductores. Tenemos un programa comercial muy, 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 pero muy intenso. Tenemos 4 remates de cabaña a lo largo y ancho del país. Nos presentamos en otras 4 exposiciones donde vendemos reproductores. Y tenemos el remate en Brasil, también en la primavera, donde venimos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, logrando paso a paso ir conquistando un poquito de ese gran mercado que es el Brasil. Estamos absolutamente convencidos que la genética uruguaya, la cabaña, la gran cabaña que es el Uruguay, tiene muchísimo para dar en ese mercado, tanto por la calidad genética como por la confiabilidad en los negocios de los productores uruguayos, como en las garantías sanitarias que le damos a los demás países. Entonces, nosotros siempre creímos que el proyecto Campapitá era un proyecto que teníamos que manejarnos con un volumen importante de reproducción, de reproductores, tener un volumen importante de nacimientos para poder hacer una presión de selección más fuerte y para poder soportar económicamente todo ese esfuerzo, toda esa gran reproducción con mucho trasplante embrionario, con mucha aspiración folicular. Teníamos que buscar otros horizontes para poder hacer cerrar los números. Y en eso estamos, es un camino arduo, es un camino difícil. Creemos que el mercado uruguayo ha reconocido el trabajo que ha hecho Campapitá. En cada examen que rendimos cuando ponemos bichos animales a consideración de los productores, nos ha ido bien, hemos obtenido buenos precios, hemos tenido ventas totales. Y bueno, y en el Brasil estamos en ese camino, es un camino largo, pero sabemos que el futuro está tanto en seguir trabajando como estamos haciéndolo en Uruguay, como crecer en el mercado brasileño. Fernando, en todo emprendimiento comercial uno se va planteando metas, lográndolas, planteándose metas nuevas, pero particularmente en el tema genético debe ser más difícil que en un emprendimiento comercial común, porque errarle el viandazo en la parte genética debe constituir un problema grave, supongo, en una cadena de producción como la que ustedes quieren encarar. ¿Cuáles son las principales metas hoy de Campapitá? Sí, nosotros
Tenemos un volumen de nacimientos muy importante. Diría que es en cuanto a pedri, Cambapitá ya hace varios años que viene inscribiendo la mayor cantidad de pedri, la cabaña que más inscribe. Hemos seguido creciendo nosotros, estamos con más de 600 nacimientos de pedigrí. El gran desafío ahora es, han aparecido en los últimos años toros propios, toros de nuestra propia genética, que los venimos evaluando con mucha intensidad y hay una serie de toros, 4 o 5 toros que realmente están produciendo muy pero muy bien. Yo le diría que mucho mejor de lo que a veces viene del exterior, como bueno, y eso nos deja muy satisfechos, y el gran trabajo que Cambapitá está empezando a desarrollar ahora es imponer esos toros nacionales que ya han demostrado aquí en el Uruguay que tienen una productividad y una presencia en la genética muy importante. Hoy en la pista de hoy tuvimos éxitos de toros, éxitos con toros nacionales, y bueno, con toros propios, y un poco el desafío de Cambapitá es tratar de seguir creciendo en el mercado y tratar de imponer lo que son nuestros reproductores en lo que es la gran genética nacional. Un compromiso mutuo que lo hago públicamente a través de la cámara. En el 2014 vamos a plantearnos juntos que nosotros vayamos a Artigas, que podamos definitivamente recorrer la cabaña y mostrar qué es lo que se está preparando para la próxima zafra a efectos de que la gente conozca a ciencia cierta cuál es la labor que ustedes realizan. Obviamente la mostramos durante la gira, pero nunca es lo mismo que ir a mostrar el trabajo diario. Sí, efectivamente. La gira fue un punto muy alto dentro de nuestro trabajo en estos últimos años. Fue un desafío muy grande recibir una gran cantidad de productores de todo el país. Nos sirvió mucho porque nos ayudó, nos exigió a tener las cosas muy bien ordenadas, a presentar la información de todo el rodeo en forma muy afinada. Y creemos que capitalizamos muy bien eso porque fue un año muy bueno en cuanto a la comercialización posterior de esos reproductores que mostramos en la gira. Nosotros en Cambapitá siempre estamos abiertos a mostrar lo que estamos haciendo, a explicar lo que estamos haciendo, a intercambiar ideas con los productores, porque en definitiva nuestro trabajo, la base más importante de nuestro trabajo es servir a que los productores puedan mejorar su negocio, puedan obtener mejores ganados, mejores crías. En definitiva, uno de nuestros eslóganes es mejorar la ganadería nacional, ayudar a mejorar la ganadería nacional. Y ese trabajo nunca termina, siempre hay un poquito para mejorar. Es lo lindo de este negocio, cómo va evolucionando, cómo el ganado cada año va evolucionando. Y lo que usted decía es realmente muy difícil y apasionante, el no probar cuando uno no tiene demasiado seguridad de lo que de por ejemplo un toro que está usando. Nosotros hemos usado toros en forma masiva muy importantes que tienen una garantía de funcionamiento, porque nosotros nos debemos a nuestros productores que nos compran. No podemos hacer experiencias, obviamente que las hacemos, pero a pequeña escala. Y cuando estamos absolutamente seguros, introducimos esa genética al resto del plantel en forma más importante. Siempre abiertos a recibirlos y con mucho gusto poder trabajar con ustedes. Mariel Romero, la frutilla de la torta de este programa especial relacionada con la exposición nacional de Angus, pero además con la exposición a Bozal. El gran campeón macho resultó ser, en definitiva, de Mariel Romero, de Cambapitá. Más temprano en este mismo programa hablábamos con su marido, con Fernando Barrios, acerca de la importancia del trabajo en familia, del trabajo en equipo. Bueno, sin duda, la familia está en primer lugar y el equipo, es un gran equipo que tenemos un grupo de gente que está con la camiseta puesta
Y bueno, hoy nos tocó a nosotros esta bendición, este toro que se llama Bactún, un toro colorado, un precioso toro, que el año pasado fue reservado, gran campeón acá, fue campeón junior en la Expo Prado. Y bueno, y hoy nos tocó a nosotros ese esfuerzo sin duda de mucho trabajo, pero tampoco me gusta decirlo porque todos los que están acá son grandes trabajadores, traen sus mejores animales, la exposición es de un nivel impresionante, lo dice la gente que viene de afuera, realmente es doble la satisfacción. Casualmente cuando entró este toro solito en su categoría, estaba al lado tuyo en la pista, y tú decías que tenías un presentimiento, que te roncaba un presentimiento con este toro. Sí, me roncaba el presentimiento porque jugaba que en su categoría iba a ser campeón, ya que no tenía un rival. Pero igual teníamos esa corazonada de que le podía ir muy bien porque se lo veía bien y como que es el momento de él. Te veo emocionada porque sentís lo que haces, lo traes en la sangre, digo, de tus antecesores. Pero seguramente también porque tus hijos, tu marido está en esto todos los días y es el fruto de un gran esfuerzo, incluso a veces de dejar de lado el contacto familiar para estar en contacto con los bichos, ¿no? Sí, yo siempre digo que esto es un hijo más porque es la atención diaria que se le debe dar. No siempre se logran los resultados que uno busca porque no todos hacemos lo mismo, todos queremos sacar un primer lugar. Pero bueno, hoy no me tocó a mí, gracias a Dios. Lo estoy disfrutando y felicito a todos los demás compañeros porque realmente presentaron animales muy lindos. ¿De qué se acuerda la cabañera, la mujer, el ser humano en estas instancias, mirando para atrás? Y me va a hacer llorar. Me acuerdo de, por ejemplo, cuando compré mi primer vaca, hace, va a ser 8 años atrás. Bueno. Esos comienzos difíciles, con muchos planes y con muchos objetivos y con mucho horizonte, que se van plasmando en los hechos en la medida que se obtienen estos logros, ¿no? Sin duda. Bueno, felicitaciones, las felicitaciones de nuestro equipo también familiar, sabemos del esfuerzo que ustedes hacen y del trabajo serio que realizan nada más, así que felicitaciones. Bueno, gracias y discúlpela. No, por favor. Me excedí. No se excedió, digo, es la expresión sincera del sentimiento nada más. Está bien, gracias.